comenzamos nuestra recorrida en la Reserva Municipal Santa Catalina. Y ahora vamos a encontrarnos con Cristian Rasmussel, jefe de guardaparque. Nos va a contar un poquito del lugar, de las actividades que están haciendo. Va a mostrar un poquito un proyecto de unas mariposas que hay. Vamos a mostrar un poquito de cosas así. Se está haciendo acá es una puesta en valor de la reserva. Esta es la reserva municipal que vos conocés y todo. Son 17 hectáreas a ambos lados del ferrocarril. Tenemos la estación de Santa Catalina histórica de 1885. Después se están haciendo acá dentro de la reserva. Es como lo que estamos haciendo es una puesta en valor, recuperando para todos los vecinos de acá de Lomas de Zamora y todos los que quieran venir a visitarnos, recuperar los ambientes. Estamos forestando. ¿Qué ambientes hay? Contame qué ambientes hay. Y bueno, tenemos para proteger. Pastizal, chilcal, pastizal. Tenemos un bosque mixto, es un eucaliptal de más de 70 años. ¿Pero protegen el eucaliptal o qué es lo que...? No, el eucaliptal está, no se va a sacar. No se toca. Lo que se está reforestando con más plantas nativas, con talas, coronillos, tembetaríes. El bosque nativo. Y lo que queremos lograr es que recuperar este espacio para todos los vecinos de acá de Loma. Se están haciendo talleres de plantas nativas, tenemos el taller los sábados por la tarde de construcción sustentable con materiales de no convencionales, cubiertas, botellas de vidrio, de plástico. Y después se hacen las visitas guiadas nocturnas, se dan charlas informativas y se traen muchos colegios, jardines de infantes, colegios primarios, secundarios. Acá teníamos el problema de las motos, que ingresaron las motos, que prendían fuego en distintos sectores. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a cerrar los alambrados rotos, empezamos a forestar con plantas nativas, poner cartelería, informar a la gente, pusimos el cartel de bienvenida, hicimos estos folletos que son provisorios por ahora, con un planito de cómo llegar al lugar, y todas estas cosas ayudan a que la gente se anime a entrar. Porque la gente llega a la puerta y dice, ¿entro o no entro? ¿Habrá seguridad? Ahora tenemos los chicos, los voluntarios, que están trabajando, informan a la gente, le dan un folletito, los recibimos acá. Acá tenemos un staff, que lo tengo que nombrar, que está Ariel Morales, que es el director de la reserva. Yo que soy el jefe de guardaparques. Después tenemos un voluntariado fuerte. Igual, convengamos. Que es la parroquia, pero hace de todo. Acá hace de todo. Sí. Ariel es el director y lo vas a encontrar trabajando. Yo lo vi pintando. Todos hacemos todo. La fuerza la hacemos entre todos. Y después tenemos un grupo de voluntariado, como nosotros éramos voluntarios allá en Punta Lara. Tenemos un grupito de gente que está estudiando para guardaparques, se acerca, nos ayuda. Vale. Así que de escuchame. A poco vamos. Muy lindo. ¿Crees que? Mostrame el lagarto ese que está allá. Ah, te voy a mostrar un lagarto vero que hay.